Campeones, buenas noches con alegría. La estafa que hace el gobierno sobre la clase media. Y quiero que pongan alerta a su sentido común, porque esto solamente es de analizarse desde el sentido común, pensar un poquito. Y es que como la pobreza ha aumentado en el mundo, los gobiernos, Estados Unidos, España, que es un gobierno súper mentiroso, Argentina, otro igual, México, que tiene que seguir lo que dice Estados Unidos, en los últimos 15, 18 años se ha mentido fuertemente sobre la clase media. Y esto es fácil de entender. En cuestión de ingresos por familia, es como se determina qué nivel de pobreza, qué nivel de clase media o qué nivel de riqueza tiene pues una familia. Y entonces ponen sus parámetros. Si ganas menos de $5,000 al mes, eres pobre. Si ganas más de $10,000 al mes, eres clase media. Esto iba muy bien hasta 1980. Ya a mediados de los 80s, principios de los 90s, empezaron a darse cuenta de que la economía iba a colapsar, se iba a ir en picada. Después de esos años maravillosos de bonanza económica de los años 50, 60, donde la economía iba subiendo, el sueño americano, pues en los 80s y 90s se empiezan a dar cuenta de que ¡pum! Vamos para abajo. Entonces, a partir de ahí, hasta la fecha, se empezaron a manipular las cifras. Se empezaron a manipular el nombre de las clases sociales. ¿Para qué? Para que la gente no la haga de pedo, para que la gente siga viviendo en una burbuja que no existe. Entonces imagínense, en 1970, principios de los 80s, para no irnos tan lejos, en México la clase media era aquella persona que ganaba de 30,000 pesos para arriba, hasta 100,000 pesos. Ahí comenzaba la clase media, con 30,000 pesos mensuales. Y la verdad es que no era difícil encontrarse gente así, gente que tenía licenciatura, un doctorado, una maestría, sin problemas tenía esas cifras. Médicos, dentistas, no había problema. La clase media era ancha, muy acaudalada. Ahora, 30 mil pesos en 1980, en 1990 era buen dinero. En 1990-95, donde te comprabas un Chevy o un bochito, todavía existían. Yo ahora que estaba buscando un bochito, estuve viendo facturas. Y en la factura original está su precio de cómo costaban 60,000 pesos, 62,000 pesos el bochito. Por eso el bochito fue muy famoso en la clase media, y no porque la clase media lo usara, sino que se lo compraban a sus hijos. Órale, era famosa la frase de enséñate a manejar con un bochito, y le compraban su bochito al hijo que iba a ir a la universidad o que entraba a la preparatoria. Las mujeres también traían su bochito. Tanto con su Volkswagen que decidió comprar otro. Después empezó a salir el Chevy, y también el Chevy para irte a la prepa, el Chevy para el primer coche de tu hijo. Este es tu Chevy y nada se le compara. ¡Wow! Y eran coches de 60,000 pesos. La clase media claramente con 2 meses de su salario, 2 meses y medio, se podía comprar un coche. Obviamente si no lo gastaran. Pues como la pobreza fue aumentando, el número de pobres ha ido en aumento, tuvieron que reducir esa cifra. Pues para que la gente no se espante. Entonces, hoy en día, si ustedes se meten a las noticias o cuando están los noticiarios en la televisión, dicen, si usted gana más de 13,000 pesos, 14,000 pesos, es clase media. Lo cual es una pinche mentira. ¿Para qué? Para que la gente diga, ay, soy clase media todavía. Soy clase media. No es cierto. Usted es pobre. Si contamos la inflación y el dinero que en 1980, esos 30,000 pesos, lo que te alcanzaba para gastarte en ese momento, si lo pasamos a estos tiempos, esos 30,000 pesos estarían convertidos en 100,000 pesos para que te alcanzara lo mismo que hace 30 años. Pero eso no ocurre. Llevamos 50 años sin que los salarios aumenten. Al contrario, se reducen. A veces al año la inflación es del 8%. ¿Y los salarios saben cuánto aumenta? 4%. Y eso pasa cada año, cada año, cada año. Los salarios están por los suelos. Si tú ganas 30,000 pesos ahorita, no te alcanza para nada. No te alcanza
absolutamente para nada de lo que alcanzaban esos 30 mil pesos en 1980, 1990. Y cada año, para que la gente no abra los ojos, los medios de comunicación, gobiernos, empiezan a decir, ah, no, si ganas arriba de 28 mil, eres clase media. Si ganas arriba de 25, eres clase media. Y así se han ido año con año. Total que ahorita tenemos anuncios de que la clase media empieza después de 13 mil, 15 mil pesos. ¡Qué absurdo! Eso es para engañar a la gente. Tenemos que abrir los ojos. Les digo la verdadera cifra. La clase media ahorita en México empieza arriba de los 100 mil pesos mensuales. Y todavía hay gente tontita que se cree de la alta por ganar 30 mil, 40 mil pesos mensuales. Eres pobre. Si ganas de 100 mil pesos para abajo, eres pobre. Claro, es diferente un pobre de 50 mil pesos mensuales a un pobre que gana 7 mil pesos mensuales. Aunque veas a alguien que tiene ahí un negocio o que tiene una tienda y que tiene ahí sus camionetas, su taquería y traen un camionetón, él es pobre también. A menos de que gane más de 100 mil mensuales. Pero actualmente estamos tan jodidos, la gente está tan jodida, que eso se nos hace súper maravilloso. Vemos que trae un coche nuevo y ¡ay, wow! Se nos hace así súper wow. Y no sabemos toda la madriza que lleva detrás. Es mentira que la clase media empieza a los 15 mil, 20 mil pesos. No les crean, es absurdo. No puede ser posible que las cosas han aumentado 2000% desde las papitas hasta las casas. Han aumentado más del 2000% en 30 años. Los salarios siguen igual. Y ahora, empezando desde más abajo, ya eres clase media. Es absurdo. Eso lo hacen para manipular a la gente, para que se sienta, ay, soy clase media, no estoy jodido. Estás jodidísimo. Antes, con 2 meses y medio, 2 meses de un salario de clase media, te comprabas un vehículo chiquito, el más chiquito. Ahorita el más chiquito vale más de 200 mil pesos. De hecho, hasta salió un reportaje de que no hay carros menores de 200 mil pesos. Ya no existen. ¿Cuál sería la verdadera clase media? Pues los que ganan alrededor de 100 mil mensuales para arriba. Porque con 100 mil mensuales ya es el equivalente a 1980, 1990, donde con 2 meses, si no te lo gastaras, podrías adquirir un vehículo, el más bajito. ¿Se dan cuenta cómo las equivalencias se han ido para abajo, para abajo, para abajo? Y estos márgenes que hacen las instituciones y los gobiernos son manipulados para que la gente no se levante, para que la gente no se ponga loca. Otro ejemplo les doy. En Estados Unidos le bajaron centavos a la pobreza extrema. ¿Qué quiere decir esto? Hagan de cuenta que era $1 al día. La pobreza extrema empieza si ganas de $1 al día para abajo. Entonces dice, no. Ahora la pobreza extrema va a ser de 95 centavos para abajo al día. Entonces eso lo manipularon y con esa nueva cifra, esa nueva manipulación, salen a los medios de comunicación y dicen, se redujo la pobreza. Salieron de la miseria 15 millones, por ejemplo, 15 millones de personas. O sea que la economía ha mejorado. No ha mejorado ni madres. Lo que pasó fue que manipularon la cifra. Y obviamente, si bajaron los ingresos de pobreza extrema, pues no aparecieron todos los que ganan de $1, $1.10, pues no aparecen en la pobreza extrema. Pero ¿qué diferencia tiene en 5 centavos? Ninguna. Pero así han ido manipulando, a tal grado de que ya ahorita con 20 mil pesos, 15 mil pesos ya eres clase media. Eso es absurdo. Cada año hemos sido así. Al rato van a decir que la clase media es si ganas más de 6 mil pesos y desayunas frijoles. Y ahí está la gente de creída, ay, soy clase media. Porque hasta les preguntas y no, yo soy clase media, gano 30 mensuales. Dices, no mames, eres pobre, güey. Y lo malo de creerte esa falacia es que nadie levanta la voz. Nadie exige mejores empleos. Nadie exige inversión del gobierno. Por esa mentalidad de que, ay, pues soy clase media. La clase media es la más lastimada. Es la que está desapareciendo. Es la que siempre ha vivido en su burbuja. Siempre ha querido ser rica, parecerse a ser rica, endeudándose, teniendo tarjetas, coches a meses, etc. Y no se han dado cuenta de que ya son pobres. ¿Cómo ven, campeones? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen lo que les estoy diciendo, que es manipulación? ¿O en realidad creen que ganando 30 mil pesos actualmente, 40 mil pesos, ya eres clase media? Para el nivel de pobreza que tienen los países, suena bien, pero está muy lejos de ser una clase media de 1980 o 1990. Chéquense las colonias de clase media en 1980.
Con 30 mil pesos podías adquirir un departamento, tener tu coche y mantener a tu familia. Hoy en día, no. Hoy en día, para adquirir de un departamento de 1,000,000 pesos, así en una zona toda fea, te piden ganar 45 mil, 50 mil mensuales. Entonces, no me vengan con que con 30 mil pesos son clase media. Los han manipulado y engañado. Yo soy Caballero Gus y nos vemos en el siguiente video. Hay pobres con camioneta que les va bien. Son simplemente menos pobres. Pero si no ganan más de 100 mil pesos, no se sientan de clase media. Buenas noches. Con alegría.